It was a time of great adventure and danger. Shunned by his kin, an Illager wanders the land, seeking a new home. But all he found was hatred. Driven by rage against those who wronged him, he wandered blind to whatever end. Until at long last, the Illager found something that would change him forever. The Orb of Dominance. Corrupted by evil, driven by vengeance, the Arch-Illager made all bow before him. And if they did not bow, they would fall. The Illagers raided the land. Who would have the valor, the purity of heart to stand against the Arch-Illager's reign of terror? Well, not that one. But maybe you. Bueno, como habéis visto, estamos en un nuevo vídeo. Y hoy estamos en Minecraft Dungeons. Que ya era la hora de que lo trajera al canal. Y bueno, vamos a estar jugando un rato. Acabo de ver la intro. Y a ver qué pone por aquí. Vale, lo guardo en la nube. Y ahora tengo que elegir una skin. A ver cuál cogemos. Estos son del DLC. Me voy a coger al Steve normal y ya está. Vamos a empezar. Todavía no lo he probado. Y tenía bastantes ganas. O sea que vamos a empezar. Costa Calamar. The village is burning. No doubt this is the work of the evil Arch-Illager and his minions. They sweep across the land like a ravenous scourge, subjugating or destroying all in their path. This is a time for heroes like yourself. Make haste. The villagers have need of you. A ver cómo va el juego este. Vale. Ah, se mueve con el ratón. Esto no lo sabía. Sigue el marcador de navegación para llegar a tu objetivo actual. Vale. Hay un botón. Tengo como una especie de voltereta. A ver, la M, tengo el mapa. A la E supongo que será para curarme, o sea que no lo voy a dar. Y el inventario. ¿Esto qué es? Cuerda de arco impulsada. Cuando rueda, dispara una flecha a las criaturas cercanas. Vale. Aquí hay flechas. Ah, pero está clavada. Vale, vamos por aquí. Se ha abierto esto. Por aquí no parece que haya nada. Está corta el paso. Aquí hay flechas. Y voy a tener que disparar con el clic derecho. Vale. Le puedo quitar el arco. No. A ver qué hay por aquí. Tengo que ir para el otro lado, pero bueno. Esto no puedo cogerlo. Hay una casa, ¿puedo entrar? No parece. Y por aquí tampoco hay nada. Vamos a seguir el caminito. En esta casa tampoco no puedo ni subir las escaleras. Vale. Vale. Ahí está. La esmeralda me la llevo.
Voy a ir usando un poco las flechas. Tengo 73, o sea que... aquí ya hay de estos. Lo que no sé, como que les puedo atacar de lejos. Con la espada. Me dan pan. Regeneración. A 30 segundos me da estos efectos. Vale. Lo que no sé es con cuál puedo hacer... Paco. No sé con cuál puedo rodar. Pero bueno. Se me va a acabar la regeneración. A ver si es por abajo. Creo que por ahí había otro camino. Bueno, ya no hay bicho de momento. Parece que no puedo pasar por ningún lado. Esto tampoco hay nada. Vale. Bueno, de momento facilito. He subido de nivel. Punto de encantamiento. Cada vez que subes de nivel obtienes un punto de encantamiento que puedes usar para mejorar objetos. Abre el inventario. Vale. Encantar equipo. Me encanta la espada. Selecciona un encantamiento. Ah, tiene que ser uno de estos. O sea, estos son... Como que no los tengo activados, ¿no? Ah, no, está vacío. Golpe defensor. ¿Esto qué es? Prende fuego a las criaturas. Ah, o sea, son los que puedo elegir, solo que no los tengo activados, ¿no? Supongo. Este. Cuando derrotas a una criatura, se te otorga un escudo temporal. Y siempre que usas un artefacto, tu siguiente ataque infligirá daño de bonificación. Nah, me voy a coger este. Vale. Ah, puedo elegir uno de los tres. Ahí va. Puedo cargar el arco, me acabo de dar cuenta. Ahora solo puedo elegir uno de los tres. Supongo que en los demás niveles o me darán distintos o me darán los anteriores. Vale. Ah, mira, un cohete. Flecha de fuegos artificiales. Esto me lo podré cambiar, ¿no? Aquí. Vale. Luego aquí tengo más cosas. Cosméticos. Equipar. Bueno, ya que lo tengo, me lo voy a poner, ¿no? La palanca. Vale, con el artefacto le doy al botón y ya está. Vale. Esto se baja. Todavía no puedo ver lo de que se quema, porque estoy muriendo de un golpe. Vale, con el espacio. Joder, me estoy equivocando todo el rato. Vale. Vale. Ok. Ya sé esquivar. Tiene como... Como un cooldown. Ah, como que me canso. Ah, si lo pone aquí lo de espacio. Vale. Hay por aquí de estos. Ahí se ha quemado. A estos antes los mataba de dos golpes. Pero como se ha quemado. ¿Esto qué hacía? Puedes acabar con varios enemigos. Bueno, cuando haya bastantes. A mí de las flechas. Vale, me he equipado. A mí así puedo poner el mapa. Vale. Al ahí. Las flechas. Mete una flecha de fuego artificial en tu carcaj. Ah, o sea, ya me lo he activado. 30 segundos de enfriamiento, 40 de daño a distancia. Ah, pero no se gasta. Bueno, pues si acaso no lo voy a usar así sin enemigos. A ver qué hay por aquí, a ver si hay cofres. No parece, aquí puedo subir, no. Pero aquí una oveja. Vamos por aquí. ¿Esto lo puedo encender? No. ¿Esto qué es? Ah, vale, ya terminó. Ahora desbloqueado. A ver el cofre. Caña de pescar. Es útil para algo más que la pesca. No sé para qué será. Vale, sí, esto es nuestro campamento. Arrastra hasta tu posición a la criatura más cercana. Vale. O sea, si yo le doy al 2. Vale. Bueno, vamos a ir aquí. Bueno, vamos a hacer la que nos toca. Que es el bosque de los creeper. Ah, vale, vale. O sea, podemos ir desbloqueando dificultades
más dificultad dentro de esto. Tu poder, 1. Bueno, voy a ir con el fácil de momento. Y aquí te empieza... Ah, aquí te cuenta cosas. Empieza un viaje. El archipaldeano se ha hecho con el poder usando el orbe del dominio y ha puesto patas arriba el mundo superior. El poder se acumula en lugares extraños. Los muertos vivientes son más fuertes y no arden a la luz del sol. Eso es verdad, no me había dado cuenta. Y los maldeanos están saqueando los campos. Los maldeanos capturan a los aldeanos indefensos y se los llevan al este, a su misteriosa base en las minas de Reston. El primer tramo de su horrible viaje consiste en atravesar el bosque de los Creepers, un laberinto de raíces y ramas enredadas infestado en criaturas. Date prisa si quieres salvar a los aldeanos de su espantoso destino. Y esqueleto con armadura. By the Arch Illager's decree, all free folk are now enemies of the Illager Empire. Somewhere in these woods, a caravan is transporting villager prisoners to labor in far-off lands. Find the caravan and stop the Illagers, or there's no telling what dreadful doom will befall our villager friends. Pues vamos. Libera al aldeano, solo hay uno, creo. Bueno, ya se pone más complicado, ya me hace enemigos. Ya tiene armadura, ¿eh? Ya cuesta más matarlos. Bueno, de momento, si no vienen muchos. Voy a probar la caña, a ver. Vale, si la tiro para allá. Bueno, la trae como que le confunde. Bueno, se la ha puesto detrás de mí. Logro desbloqueado. Espada de madera. Más flechas. Vale, y esto. Ahí va. Vale, me puedo tirar. ¿Esto qué es? Ah, son jarrones para romper. Voy por aquí. A veces como que no le da... Ah, vale, lo que no sabía, creía que cada vez que quería pegarle le tenía que dar, pero, o sea, va solo. Le doy una vez y ya empieza a pegarle. Vale. Vale. Bueno, estoy reventando, no digo nada. Voy a ver qué hay por aquí primero. No me parece que haya nada, ¿no? Que no me quiero dejar los cofres. Ah, ¿me puedo meter al agua? ¿Puedo subirla por aquí? No. Esto es como una cabeza de creeper. Bueno, me acabo de saltar medio mapa también, ¿verdad? Vale, voy a llevarme esto y vuelvo por aquí. Uy. Supongo que cuanto más grande es el enemigo, más vida tiene. Me están reventando por aquí. Me he echado la poción. Esto lo voy a coger, que no sé si desaparece. Poción de velocidad. Por aquí es de donde venía, ¿no? Sí. No hay nada más. Vale, pues voy a sacar a este. Supongo que tendría que pegarle. Vale. Vale, la vaca está. Poción de velocidad y regeneración. Y la oveja no me da nada. Es que hay un montón de caminos por aquí, no sé por cuál ir. Vale. Lo que no me gusta es que te tapen así la vista, porque queda un poco feo, pero bueno. Me está gustando bastante el juego. Esto me lo llevo. ¿Y esto? Me ha abierto esta aquí. Voy a entrar. Tengo que ir para el otro lado, pero... Bueno, puedo entrar. Esto será para... Ah, vale. Digo, ¿qué pasa? ¿Que no iba? No hay nada. No puedo ir por ningún lado. Por aquí. Supongo que esto será para abrir la puerta, ¿no? Una ubicación. Cartas a misión desbloqueada. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué es esto? ¿Puedo tener dinamita? Casi me exploto yo solo. Armadura. A ver. Ah, me la tengo que equipar aquí. O sea, que me quita espacio. Más 10 de salud, más 20 de aura de aumento de daño de armas.
Las pociones de salud curan a los aliados cercanos. Verte marina, regalo sorpresa. A ver. Alguna, a veces creadas consumibles aleatorios. Me he equivocado. Vale. Me voy a poner algo en el arco. Furia salvaje, esto que hacía. Es más probable que se ponga furioso. Vamos, ataca a los demás. Y este, dispara una flecha a criaturas cercanas. Prefiero este, parece más entretenido. Vale. Y luego me pondré este que hace, mejora tu suerte. Este me vendrá mejor, yo creo. Tengo aquí cerdo. Y el cofre. Ojo, un hacha. Vale. Es mejor el hacha, me lo voy a poner. Claro, lo malo es que ahora se me quita esto. No puedo cambiarlo de alguna forma. ¿Y esta que tiene? Posibilidad de aturdir. Y este aumenta la probabilidad de que las criaturas den consumibles. Vale, se ha abierto esto. Esta hace ataques giratorios, el hacha esta. No sé qué me cambió. Mira, de hecho, voy a probar eso, ¿vale? A ver cómo funciona, más que nada. ¿Y estos? Ah, que se aparecen así, no me había fijado. Y este se va a despertar o algo, que es uno de los malos, ¿o no? Bueno, voy a seguir por aquí, a ver. Aquí hay cosas, no parece. Bueno, creo que ya se acaba. No, no parece. Parece que hay bastante más. Velocidad, fuerza. Listo. No puedo de alguna manera girar la cámara. Es una cosa verde. Vale, entonces sí que se ha acabado, ¿no? O hay distintos caminos. A ver. Voy a intentar ir por otro lado. Se me va a acabar la fuerza, pero bueno. Ah, por aquí. Tendré que saltar. Bueno, es que creo que por ahí me mato. Hay un caminito por aquí. ¿Y esto lo puedo encender? No. Supongo que si tengo un mechero podré encenderlo. Pues espera, a ver. No puedo encenderlas como en el Zelda. No parece. Vale, ya se ha acabado. ¿Y dónde ha aparecido? Esto, aquí es donde he entrado, creo. A ver. No, aquí no era. M. He venido por aquí y he salido aquí. Esto me falta por explorar. Pero bueno, de momento estoy viendo cómo va el juego. Para que ya iremos cogiendo más cositas. Mira, el primer creeper que nos encontramos, le puedo disparar. Venga. Por aquí. Esmeraldas. Que ya veremos qué podemos comprar. Se supone que habían raptado a un comerciante. O sea que a lo mejor desbloqueamos comprar cosas. Vale. Esto ahora lo tiro cuando encuentre enemigos. Y empieza a explotar desde muy lejos, ¿eh? Te lo abro. Flechas y esmeraldas. Vale. Vale. Bueno, creo que les da. ¿Ha tirado una telaraña? Sí, te tira telaraña. ¿Qué rata es? Estaba escondido allí debajo del árbol. Manzanita. Y este no me da nada. Míralo, me deja aquí atrapado. Manzanita. Hay más cosas. ¿Eso qué es? Se mueve. Ah, era una araña muerta. Vale, supongo que por aquí termina. Sí. Porque está ya un edificio. Voy a ir por aquí a ver qué hay. Vale, no hay nada. A lo mejor había un cofrecito o algo. No parece. Luego me dejé quieto aquí. ¿Esto qué era? No sé qué me ha dado. Pero bueno, esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Manzanita. Mierda, me he equivocado. Claro, no puedo
Ahora que al llevar la dinamita no puedo disparar flechas porque se me cambia. Y por eso me he equivocado. Vale, por aquí. Vale, me he equivocado. Vale, por aquí hay cosas. Luego, vale, podemos rodear por aquí. O sea que voy a ver qué hay por aquí para... A ver si encontramos algo. Vale. Flechas. Y por aquí no podemos coger nada. ¿Me puedo quemar? No. Ah, mira, solo de que se enfada. Pero no sé si me lo dan a mí o los enemigos atacan entre ellos. No lo tengo muy claro. Vale, tengo dinamita. Vale, yo también. Vale, tengo una puntería increíble. Este tiene bastante más vida, pero no he visto que... Este es el mago nuevo. No he podido ver qué hacía. Vale. Oye, hay bastante por aquí, ¿eh? Y por aquí ya termina el paseo este. El lobo por ahí que los estoy escuchando. Vamos, que he venido por aquí para nada. Eso me están diciendo. Hay un cofre aquí escondido. Armadura de lobo. Es mejor que la que... O sea, es la misma, pero es mejor. ¿Vale? Y mira, tiene distintos encantamientos. Este, cuando tienes todos los PS, infliges más daño en los ataques a distancia y cuerpo a cuerpo. Y este... Cada 0,5 segundos hace daño a todos los enemigos cercanos. Vale. Está guay eso de que cada armadura tenga distintos encantamientos. Pero aquí es por donde tenía que ir al principio. Pero he ido por el otro lado para ver si había algo. Y hemos encontrado el cofrecito. Pero bueno, está lleno esto de esqueletos. Venga. A ver, ahora voy, ¿no? Este es el grande. Fuera también. Venga. Y tú también. El creeper. Por aquí hay como zona de araña. ¿Y esto qué? ¿Está abandonado o algo? Por aquí hay una cueva. Ahí va. Bueno, es una casa. Suministros. ¿Esto qué es? No puedo leerlo. Esto lo voy a romper. Esmeralditas. Y esto. Pan y flechas. Pues venga, vamos para allá. Ah, y tampoco ni puedo atacar ni nada. Vale, estamos aquí otra vez, que he tenido que hacer unas cosas. Y vamos a seguir por aquí. Esto me lo llevo. Vale, me tengo que acercar. Poción de sombra. Ah, esta me hace invisible. Bueno, no invisible, pero... Vale. Esto me lo llevo. Uy. Manzanita. Esquivo. Esto me lo llevo. Velocidad. Vale. Esto. Y esto me lo llevo. Perfecto. Voy a ver que por aquí había cositas. Es un cerdo. A ver. Velocidad. Vale. Arco nuevo. Porque la verdad es que este vídeo está quedando bastante larguito, pero bueno. No pensaba yo que iba a durar tanto esto. Pues le he matado una flecha al mago ese. Creía que iba a ver, que era el que más vida iba a tener. Vale, por aquí. No hay nada. Bueno, sí, estos barriles. Bueno, se ha desaparecido, sí. Y eso amarillo. No sé qué es. Ah, son los aldeanos, vale. Esto puede interactuar. No. Vale, ¿qué me han dado? A rapidez. Vale, este lanza cosas, supongo. Tampoco quiero comprobarlo. Vale. Tú, liberado. ¿Por dónde hay más? Por aquí. Vale. Tengo flechas de sobra, o sea que voy a utilizarlas. Porque si no, no se van a gastar nunca. Por aquí hay cosas.
Y estas plantas, hay cosas nuevas que esta, no sé si pondrán en el Minecraft normal. A mí me gustaría que las pusieran, la verdad. ¿Y este? ¿Y este? Es el mago, Vindicador Encantado. Doble daño. Oh, la verdad es que le he reventado, ¿eh? Vale, consigo un encantamiento. Suministros, vale. Y este, fuera. Que si no, va a encantar a otro, vale. Ya tenemos todos los aldeanos. Vale. Justo. Uy. Vale. Creeper, espera. Y estos que ahora se van corriendo todo el rato, ¿eh? Y tú. Vale, no sé por qué no disparaba. Vale. Y este ya es al final, ¿no? Que está quedando el vídeo larguito y tampoco quiero. Sí. Pues a ver qué nos dicen ahora. A ver qué nos dan. Mira, aquí hay un uno de estos de Creeper. Y esto no sé qué es. A ver qué me dan. Champiñón de la muerte. Lo comen los más valientes guerreros antes del combate. Les hace entrar en un estado de delirio. ¿Esto se gastará? No lo tengo claro. ¿Dónde estaba esto? Bueno, esto pone que es uno. No sé qué significa esto de uno. Pero bueno, esto me lo voy a poner. Pues mira, aquí. Está aquí. Y no. ¿Dónde está aquí? No lo encontraba. Y me voy a poner un encantamiento. De hecho, creo que tengo dos. A ver. Y esto. 10, 16 de daño. Y este. 15, 23. Voy a poner esta. Mira, nos han dado un cofre. Esmeraldas. Reclamar. Aquí hay una casa. Que ahora veré. ¿Y esto? Ah, esto es para la práctica. ¿Qué hacen los cerdos aquí? A ver, para arriba, ¿qué hay? Esta es mi casa. Aquí es donde nos dan los cofres. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, agradezco que dejéis un like. Podéis dejarme algún comentario sobre algo importante que queréis que sepa, porque yo de este juego no sé nada. O sea que si queréis darme algún consejo, podéis ponerlo por ahí. Y si no queréis perder los demás vídeos, podéis suscribiros y activar la campanita. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y adiós.